Who gave Lewinsky that memo coaching Linda Tripp through her grand jury testimony? Chuck Conconi of the Washingtonian. If Monica gives up her source. Una emisión que nos mandamos acá cerca al Monumento de la Bandera en un día lleno de mosquitos. A nosotros nomás nos pasa grabar al mediodía y que esté lleno de mosquitos. Hoy nos vamos a meter con un tema que hemos siempre recorrido en Cartago, que habla claramente de la posición que tiene editorialmente el programa, pero sobre todo con un tema clave para entender la Argentina en los últimos, yo diría 50 años, no me iría a los 30 o 20, no, sino por lo menos medio siglo, que es la complicidad civil durante los golpes de Estado. En el caso que hoy vamos a meternos de manera escueta, como podemos, tiene que ver con el golpe de Estado, el último, del 76 al 83, en la región. Ustedes saben, una región muy convulsionada por la aparición también de una fuerte resistencia, la APDH, el trabajo de los primeros gremios que se empezaron a juntar, Jaime de Nevares, pues todo lo que estuvo rodeando siempre a la figura de lo que se conoció en un momento como la capital de los derechos humanos, ¿no? Hoy ya creo a ojos vista y de manera bastante científica ha desaparecido. Hoy Neuquén es la capital de la impunidad, ¿no? Si tenemos a tipos vinculados al saqueo y al asesinato de maestros jugando con plata que no es de ellos a ser gobernadores, que obviamente en Neuquén se ha consagrado la impunidad. En el medio de esas miradas nos contactamos con Onofre Mellado, que, bueno, Onofre, para presentarte, vos estás viviendo en Plotier ahora. Contanos un poco cómo nos meteríamos en este tema, porque cuando nos contactamos había sido días después de el juicio de la escuelita. Sí, 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 sí. Bueno, yo fui a hacer la denuncia a fiscalía cuando estuve detenido, que fue en el 79. Yo iba a buscar a mi pequeño hijo de 7 años a la escuela 60 de Plotier. ¿Vos vivías en Plotier siempre? No, yo vivía acá en Neuquén en el 79. Ajá. Y mi hijo y a mí me exoneraron el Tribunal Superior, este Tribunal Superior que voy a denunciar, cómplice de la dictadura, que era el presidente superior, el presidente del Tribunal Superior era Álvarez Joffre. Y después del golpe de Estado siguió siendo... Siguió trabajando en el Poder siguió Judicial. Siendo miembro del Tribunal Superior. Creo que siguió ocupando el cargo del presidente. Bueno, ellos me exoneraron sin juicio previo. Bueno, y entonces me quedé sin trabajo. Y yo iba a buscar a mi hijo a Plotier. Y iba en un coche que no era el mío. Y en ese coche iban diarios del PC. Cuando llegamos a Plotier, había una cantidad enorme de milicos, policía, ahí cerca de la escuela. Pero era un montón, ocupaban casi toda la avenida hasta la escuela. Y nosotros, como esperaban un Fiat 600 y yo iba en un Citroën, no se dieron cuenta que éramos nosotros, si no me hubiesen detenido de entrada. Bueno, cuando llegamos a la escuela, me tenían a mi nene de 7 años tomado de los brazos, que incluso después le ataron las manos a mi nene. No, le decían indio de mierda, negro de mierda, los milicos de la federal. Que, o sea, no puedo decir que son los peores, todos son peores. Y bueno, pero era la federal. Sí, la federal. Entonces llegan y me esposan y me meten ahí adentro, me llevan a la comisaría de Plotier, me tortura un tipo y le hablaba a otro y le decía, mi general, lo agarramos con diarios de comunista. Le decía a un tipo que le decía mi general, no, era un milico, creo que sería uno del ejército. Quiero pararme ahí, ¿a dónde te llevan? Primero a la comisaría de Plotier. Y después de que me torturan ahí, me llevan a la federal. Ahí en la federal siguen las torturas y el que era cómplice de esas torturas, el fiscal Ortiz. Fiscal Ortiz, que le decía a los milicos, ¿le sacaste algo ya? ¿Le sacaste?
No, no, doctor, todavía no. Eso, la federal, para ubicarnos geográficamente, es ya en Neuquén. Sí, en Neuquén. Sí, sí, sí. ¿En las torturas participa el fiscal? Y le dice, ¿le sacaste algo? Participa el fiscal. Y la Yoma, la defensora, nos trataba como perro cuando nos llevaban al juzgado federal. Bueno, mira, si el Duarte era un milico, la Ortiz y la Yoma creo que eran peor. Bueno, entonces después, ¿Duarte quién es? Era el juez federal, que era un milico retirado. Y después, mientras estuvimos ahí, que yo no sé el tiempo que estuve ahí, no me puedo acordar el tiempo que estuve en la federal, porque mi familia me anduvo buscando por todos lados y no me encontraba. Estaba siendo torturado, aparte, claro, ¿no? Entonces yo no me acuerdo el tiempo que estuve ahí. Nos sacaban afuera, no, prácticamente nos colgaban de las esposas de un árbol que había afuera. Y el tipo hacía, ¿cómo se llama esto de fusilamiento? Un simulacro. Un simulacro de fusilamiento. Como que me iban a fusilar, y estaba todo ese tiempo ahí. Y yo lo que tenía miedo era por mi familia, porque mi hijo estaba ahí. Y yo escuchaba que decían los tipos, ¿qué hacemos con el guacho de mierda este? Que se lo entregaron a... tu nene lo trajeron a la federal con vos. A la federal. Le ataron las manos, lo escupían. Después se lo entregaron como a las 6 de la mañana. Había hecho todas sus necesidades encima. Se lo entregaron a la madre. Bueno. Pero no le dicen dónde estoy. Así que anduvieron mucho tiempo buscándome. El que ayudó, que ayudó mucho fue el monseñor, que nos mandó un cura a la casa a sacar los libros. Viste que los libros que los milicos decían que eran subversivos. Un cura que me acuerdo que se llamaba Jesús. Ese cura fue, sacó, retiró todo lo que tenía yo libros en la casa, que están en la, ahora están en ahí en el obispado, que nunca los fui a retirar. Ese me ayudó mucho, el fiscal, y el curita este que era capellán, cuando después me trasladan a la cárcel, nos llevan en cada calabozo de castigo. Había un ventiluz ahí en los calabozos de castigo. Vinieron y me soldaron una chapa. Me dejaron sin nada, sin luz. Me soldaron una chapa y decían los tipos, a estos subversivos hay que mantenerlos bien oscuros. Así que me soldaron una chapa cuando me llevaron después a la cárcel, a los calabozos de castigo. Eso sucede, ¿no te acordás en el tiempo? El tiempo no me acuerdo. Después ¿cuánto tiempo estuve con los milicos federales? No me acuerdo. ¿Y he detenido? 6 meses y 18 días. ¿En esas condiciones, con todo tapiado? Sí, sí, sí. ¿En qué cárcel? Acá en la U9. En la U9. Sí. La consulta es, ¿a partir de ahí qué sucede? Bueno, no nos sacaban a hacer las necesidades, teníamos que orinar sobre tachos que nos tiraban ahí. Y algunas veces cuando se le daban por tirar un coso de comida, comíamos sobre esos mismos tachos, era una cosa así. Y otra cosa que quiero destacar de esto, de mi detención, que me dolía más que mis torturas, era que escuchaba todas las noches que torturaban y mataban gente ahí dentro de la cárcel. Y una mañana que nos sacan al baño, estaban baldeando sangre. Eso lo denunciaban la fiscalía ellos. Estaban baldeando sangre. O sea que ahí mataban también a los compañeros. ¿Por qué en ese lugar fui entrevistado por Guglielminetti? Así que se ve que ahí mataban a los compañeros. Los compañeros que faltan habían muerto en esa cárcel. No te digo que baldeaban sangre los tipos y no nos dejaban que miráramos. Bueno, ahí fue terrible todo el tiempo. Ahí estuviste seis meses. 6 meses y 18 días. Y ahí cuando saliste, ¿cómo fue? ¿Por qué saliste? Cuando salí, me fue a buscar el curita, Picardi, que se portó muy bien conmigo. Me dice, te vengo a buscar, hijo, dice, porque te pueden levantar, me dijo. Entonces me llevó en su autito a mi casa. Yo se lo agradezco mucho al curita Picardi. Se portó muy bien conmigo. Y bueno, después de salir de ahí, me controlaba el barro.
uno que estaba en la municipalidad, que tenía más autoridad, me contaba mi primo que trabajaba en la municipalidad, que tenía más autoridad que el intendente, que el intendente de facto. Sí, del MPN. Sí. ¿No? Como bueno, el MPN sí, que siempre le dio todos los fondos. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿querés? Dale, y nos vamos a meter en el otro bloque, en lo que tiene que ver con ya lo que sucede después de que Onofre es liberado. Y bueno, el tema concreto, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué cargos ocuparon? ¿O qué están haciendo aquellos que fueron responsables también de tu secuestro y las torturas que sufriste? Un corte y seguimos con más Cartago acá por nuestro canal. ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de junio. Metro. Neuquén. 90.3.